thank you Muy buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Seguimos en esta semana excepcional, excepcional porque no nos acompaña el amigo Roger Cosa, eh, está cumpliendo compromisos en, en Europa. Eh, y, y excepcional también porque la estamos dedicando a el cine argentino recuperado, es decir, películas que estaban perdidas, el soporte fílmico estaba perdido y bueno, ahora está encontrado. Entonces estamos exhibiendo estos materiales. Y la película de hoy, bueno, es un caso raro para mí. Desde luego acá se juega la subjetividad siempre y es por eso que conviene separar, digamos, el criterio subjetivo, la, la, el impulso crítico que uno tiene eh, y el, el, el afán... Eh, de encontrar películas que tiene que tener todo archivista no es decir ¿qué, qué es lo que se conserva a uno le preguntan muchas veces qué es lo que vale la pena conservar todo hay que guardar o sea no, no nadie puede decidir a priori ningún archivista puede decidir a priori qué se guarda y qué se abandona para que se pierda hay que tratar de guardar todo porque todo puede ser interesante para quien venga a consultarlo eh, hay películas hay películas que eh, uno siente que bueno, que, digamos, generan una expectativa en muchos espectadores que desean volverla a saber porque en su momento les impactó, o porque no la vieron y creen que la película tiene todo para ser buena. Bueno, eh, eh, hay varios casos de esto en la historia del cine recuperado recientemente. Yo recuerdo hace poco eh, se hizo un gran, se armó un gran revuelo internacional con el hallazgo de una película, la única que protagonizaron dos Extraordinarias estrellas del de cine mudo norteamericano, Gloria Swanson y Rodolfo Valentino. ¿no? Una película, Billón de Rocks, creo que se llamaba, una cosa así, eh, que se dio con, con bombos y platillos en un festival de cine recuperado. La película era horrible. Entonces, claro, eh, eh, uno leía el catálogo y veía las piruetas que hacía el, el, el tipo que la había, no sé si encontrado o que la había programado para decir, bueno. Por ahí la película, en fin, no está a la altura de expectativa, de malísima era la película. Eh, pero claro, eran Valentino y Gloria Swanson, sin ninguna duda. Bueno, con la película que vamos a dar hoy pasa algo así. Eh, mucha gente me la ha pedido, eh, eh, la, la película yo la encontré hace unos años. En, en Uruguay, un coleccionista Martín Dayan, a quien le compré varias cosas, eh, tenía una copia de la película, esta se llama La Simuladora, es una película de 1955, que tiene todo para ser extraordinaria, porque está Lautaro Murúa y la protagonista es Olga Zubarri, que para mí es, si no la mejor actriz de cine argentino, eh, le pega el poste. En este momento yo creo que es la mejor actriz de cine argentino, Que sé yo, si mañana me preguntan, por ahí la cambio por otra, pero Olga Zubarri, eh, ciertamente soy muy fan, todos lo saben los que siguen este programa me han visto ponerme de pie cuando se menciona Olga Zubarri. Yo mismo, eh, la única oportunidad que tuve de conocerla, eh, me arrodillé frente a él. Bueno, eh, eh, Olga Zubarri es extraordinaria, ¿no? No hay dudas de eso. Y Lautaro Murúa eh, también. Entonces es una película en la que están los dos no puede ser mala. Bueno. Es mala, o sea, la simuladora realmente, el, el, la, la trama, además que la película tiene, se parece a Jock Corridor de San Fuller, una película muy posterior, ¿no? Alguien que simula la locura para evitar un, eh, ser castigado por un crimen, bueno. Eh, eh, una trama policial eh, a priori interesante. La razón por la que la película no está la, a la altura de las expectativas, por lo menos de mis expectativas, quizás sea la dirección bastante apática de Mario Lugones, un tipo que había hecho de todo en la empresa Lumitón, pero una cosa era dentro de la empresa, esto lo recordaba muy bien Martínez Suárez, ¿no? donde estaba un poco amparado en el equipo técnico, José recuerda, recordaba haber eh, dirigido, de hecho, varias escenas de, de, de películas de él por ausencia de Mario Lugones. Eh, y otra cosa es Mario Lugones Independiente, donde toda la producción del film y la realización dependía enteramente de él. Eh, yo creo que es un tema de dirección, es decir, es un tema que Lugones no le encontró la vuelta o no le interesó demasiado el, el, el género, o no sé, pero la verdad es que los resultados no están a la altura de lo que uno esperaría de la película. Esto lo digo desde mi propia opinión, muy cuestionable. O sea, de pronto ustedes la ven y les parece una obra maestra. No lo sé. En todo caso, sí sé que la película, mucha gente me decía, hay que encontrar la simuladora, hay que encontrar la simuladora. Y yo decía, bueno, está perdida, está perdida. Ahora está encontrada. Espero que, para, para por lo menos algunos de ustedes, haya valido la pena encontrarla. La vemos entonces después de una pausa.